más, mis bros. Aquí Sebas Miranda y esto es lo que no sabían de mí. No le cuenten a nadie, Esto da un poco de vergüenza, mi Rigo, pero yo creo que el momento más incómodo que pasó en mi vida es estando viendo una película y yo me empecé a quedar dormido. Estaba con una novia y con mi cuñada y de pronto algo te cayó mal en el estómago, mi bro. Pues, ¿qué te digo, mi bro? Sale un pedo, güey, ¿no? Solo me acuerdo el haberme hecho el dormido otra vez porque dije, no, aquí no sé ni qué decir, cabrón, estoy jetón. Estaba de moda una canción que era Pásame la botella. ¡Pásame la botella! Ah, puta. Hoy día, 15 años después, veo a unas tías que vivieron ese momento. Me siguen cantando esa pinche canción, güey, porque yo llegué esa noche a mi casa. Yo no podía ni caminar, cabrón. O sea, yo me acuerdo que en la borrachera, creo que fue unos 15 años o algo así. Entonces era de, pásame la botella, uno está cantando y tomando. Una canción fue suficiente, güey, para estar vomitando toda la noche. No. Muy duro. No se lo recomiendo a nadie. ¡Pásame la botella! Me está dando pena y todavía no empiezo, güey. Que yo no me voy de aquí sin ti. Y mi amor, yo te quiero ver conmigo en tu luna de miel. Ya, 5 segundos, mi bro. Al llegar al cuarto del hotel. Ya, me inspiré mucho. Fútbol americano, los Green Bay Packers. Y yo le voy a los Green Bay Packers desde quinto de primaria. Porque uno de mis mejores amigos, justo él le gustaba el fútbol americano un poco antes que a mí. Y digamos que me empezó a inculcar el gusto por ese equipo. Pues, por ejemplo, mi grupo favorito de los pocos que puedo mencionar son los Claxons, ¿no? Algo que me he dado cuenta que me va muy bien y que puedo estar escuchando por horas es el género techno y trance. Alguna vez hice algún entrenamiento indoor de más de 4 horas y 4 horas escuchando esa música, como que entras en ese trance, güey. Me di cuenta que puedo pasar mucho tiempo con ese tipo. Sí hubo un tema al principio, o sea, no que me mataran, pero como cuando empezaba este rollo de los influencers y que conseguías apenas un patrocinio, un apoyo, un descuento, y pues la banda luego dice de, este güey ni le da tan duro, ¿no? Al principio como que sí te clavas mucho en eso y tratas como de demostrarle a la banda que güey, o sea, si tú conseguiste algo, primero porque lo buscaste, le luchaste y porque no quitas el dedo del renglón, ¿no, güey? Pero sí es un poco incómodo, ¿no? Incluso cuando te dicen influencer y eso, pues luego lo dicen, yo soy atleta y hago redes sociales, ¿no? Creo que me inclinaría más por la montaña. Prefiero el tema con el frío, poder a lo mejor refugiarte en una cueva, los árboles, no sé qué, o a estar como expuesto al sol, a la humedad y a la sal del mar. Hamburguesa, Real Madrid, reggaetón, cheve, churro, flores. Los chocolates me los como yo.